amigos de YouTube, aquí así es Kung Fu World para servirles. Recuerden mi video de hace varios días sobre tener cuidado sobre lo que subes a internet, porque puede quedar para la posteridad y a la larga te puedes arrepentir. Bueno, este es uno de esos casos, con el siguiente tema de lo que vamos a hablar en este video. Ella es Ariana Alvarado. Es una peruana proveniente de TikTok. Ay, no puede ser con esta pinche aplicación. Bueno, esta decidió ser muy graciosita y decidió hacer un video junto con su madre, burlándose de todos los venezolanos y con un tema súper delicado. Sí, lo sé, ese condenado video que está jodiendo a todo el mundo. Pues decidió hacer un chiste diciéndose por qué el virus no llegará a Venezuela. No, cabrón, eso es pasarse de pinche lance. Ah, sí, eso suena muy ofensivo, al cual yo también me ofendí. Y entonces la mamá también siendo muy graciosita, diciendo de quién va a querer ir allá. O sea, bueno, eso es dame a entender de que casi todos los peruanos son xenofóbicos. O sea, dije no todos, para que no generalizar. Bueno, resulta de que el chiste le trajo muy malos resultados, porque al ofender a todo el país se fueron a insultarla en sus redes sociales. Tanto así que esta no se aguantó el bullying. Oh, now you fucked up. Now you fucked up. Now you fucked up. You have fucked up now. Now you fucked up. 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 Now you have fucked up. O sea, los insultos fueron tan grandes, a tal grado de que esta peruana xenófoba, por cierto, no notaron ese feo lunar en su pinche cara, decidió hacer un video disculpándose por las acciones que hizo. Respecto al video que hice hace días o semanas, creo, quiero pedir las disculpas del caso. Mi intención nunca fue burlarme de la situación de un país. Lo hice como en sentido de broma. Mi madre no tiene nada que ver, porque yo le dije que dijera eso, porque pensé que era como que, se lo tomaba broma, pero no pensé que llegaría tanto, ni que lastimaría a varias personas, o se lo tomaran a pecho, o se sintieran ofendidas. Si así fue, pido las disculpas del caso, acepto mi error y más ya no puedo hacer, porque, como dicen, el daño ya está hecho. Típico excusas cuando tratas de hacerte gracioso con un momento súper delicado. Escuchen, no voy a tirarle mierda a los peruanos, porque en primera, no todos son xenofóbicos. En segunda, pues Darth Bruce, mi mentor, es peruano, así que si le tiro mierda a los peruanos, también estoy tirando mierda al Dark. Como sea, esto ya en sí refleja la mala fama que ya tienen los peruanos hoy en día durante los últimos 3 años. Tú no puedes insultar a un país que está pasando por un momento crítico como este, ni mucho menos de algo que está pasando a nivel mundial. No puedes hacer chistes xenofóbicos en un país, porque tarde o temprano te van a cagar a palos y a insultos. Más, y reza para que esas personas no te encuentren. Y ten mucho cuidado, porque te pueden hacer bullying, especialmente los venezolanos, que somos expertos en eso, porque eso te puede traer consecuencias severas. Y una cosa es segura antes de terminar con este video. Mira, Ariana,
malparida perra. Usted no venga a hablar mierda de su raza. A mí me vale un coño tu disculpa. ¿Sabes qué? Mámate un huevo. Bien, amigos, esto es lo que se pasó entre Ariana Alvarado, que se intentó hacerse graciosa con los venezolanos, y con el condenado virus. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Déjenmelo en los comentarios. Bien, esto es todo por este video. Suscríbete a mi canal, al igual como mi canal de juegos. Activa las notificaciones del canal para así saber cuándo subo videos. Puedes seguirme en mis redes sociales o pueden chatear conmigo. Agradezco sus donaciones para el canal y también pueden apoyarme en Patreon o en Bitsy Fanbot. Y recuerden, lávense las manos, protéjanse muy bien, quédense en sus casas, y si van a salir, más vale que sea por medicamentos y suministros. Sobre todo, muchas gracias y nos vemos.